tardes, amigas, amigos de los medios de comunicación. Quiero informarles que este día estamos atendiendo en la sesión de la Comisión Permanente varios temas. El primero de ellos es que acabamos de integrar con lista, acabamos de nombrar, de aprobar a los integrantes de las tres comisiones que la Comisión Permanente tiene. Está con el propósito de dar trámite a todos los asuntos que corresponden al desahogo de la agenda legislativa de la Comisión Permanente. De la misma forma, les comparto que en este momento se abrió la discusión para abordar el procedimiento que seguirá la Comisión Permanente para atender el oficio que el día de ayer nos remitió la Junta de Coordinación Política para establecer la posibilidad de un periodo extraordinario con el propósito de atender el tema correspondiente a el INAI. Les informo que se está asignando en este momento la ruta y probablemente se voten prácticamente una hora, lo que determine el pleno de la mesa directiva. Es importante comentarles que el Senado, la Cámara de Diputados integrada en la Comisión Permanente, somos respetuosos de la ley, atendemos los procesos legislativos correspondientes, acatamos las disposiciones judiciales, pero quiero dejar por sentado que, a nuestro juicio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está cometiendo exceso contra el poder legislativo. Está actuando con intromisión, con usurpación y una actitud injerentista. Los legisladores estamos cumpliendo, estamos acatando la resolución y por eso se está discutiendo en este momento la posibilidad de un periodo extraordinario. Si se da por obvia y pronta resolución, será el acuerdo de la mayoría de las y los legisladores, y si no, se irá a las comisiones respectivas para procesar el procedimiento y definir el periodo extraordinario en comento. Hay que decir que la Suprema Corte de Justicia actúa sin ningún criterio congruente porque hay más de 77 nombramientos pendientes y solo se ocupa de este. Solo se ocupa de este. Hay magistrados en la sala superior, hay integrantes de la Comisión Técnica Educativa, hay consejeros consultivos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hay dos vacantes de magistrados correspondientes al Tribunal del Superior Agrario, hay consejeros ciudadanos y hay una serie de organismos que, pues ante ello, la Corte no se pronuncia. Pareciera que solo lo único que hay en el tema de las ocupaciones en la agenda de la Suprema Corte de Justicia es el INAI. Sin duda esto genera una sospecha de cuál es el interés de fondo que hay. Lamentamos que en esa visión que tiene la Corte no se preocupe por otros temas que también son prioritarios. La Corte se encuentra en desacato
por el incumplimiento al artículo 127 de la Constitución con respecto a que la Constitución mandata austeridad republicana. Ningún funcionario público puede ganar más que el presidente de la República, dice el 127 constitucional, y sin embargo, los ministros de la Corte no acatan la Constitución. La Suprema Corte de Justicia está tomando una actitud que a la luz pública está generando molestia social. Ha tomado deliberaciones que no cuestionamos, que solo informamos, con la liberación de delincuentes. Ha tomado determinaciones en contra de sanciones contra grupos delictivos y delincuentes que han ocasionado daño al patrimonio público con lavado de dinero. Descongeló las cuentas bancarias de Linda Cristina Pereira, esposa de Genaro García Luna, un evidente narcotraficante, así como una serie de resoluciones a favor de los fraudes fiscales y peculado de Juan Collado. Sin duda, para el Senado, para la Cámara de Diputados, para la Comisión Permanente, es importante apegarnos a la ley todos, todos apegarnos a la ley. Y el golpe jurídico que da la Corte no es contra el presidente de la República, no es en términos estrictos contra el poder legislativo. El golpe jurídico lo da contra el Estado mexicano. La Suprema Corte de Justicia actúa, como se ha comentado ya en el Pleno, como sucedía en la Constitución de 1836, se consideran ellos un supremo poder conservador que solo responde a la intervención divina. Y en efecto, hoy van a votar los legisladores de la Comisión Permanente, pero no puede la Corte dictar sobre la voluntad de los legisladores. No podrá la Corte definir si es correcto el voto o no de los legisladores. Si eso hacen, se estará nuevamente consumando la intromisión y la usurpación y la actitud injerentista. Es importante comentarles también, en ese sentido, que la Corte desacata la Constitución y es en el último argumento que pongo, voy a recordarles que hace tres martes, por presentar una iniciativa para democratizar y transparentar el órgano judicial, que es tarea legislativa de las y los senadores, presenté una iniciativa, la di a conocer en los medios de comunicación y a las 9 de la noche me llegaron mensajes de la presidenta de la Corte claramente buscando presionarme para que reflexionara, al grado de señalarme si podré ver a los ojos a mis hijos por abordar un tema de esta naturaleza. En consecuencia, con fundamento en el artículo 6, párrafo 2 y 8 de la Constitución, que establece el derecho de petición, que es una garantía constitucional, le pedí a la presidenta de la Corte me contestara si ella había elaborado esos escritos que envió a mi teléfono vía WhatsApp a las 9 de la noche.
con un minuto de ese día 16. La respuesta hasta este momento ha sido a través de una carta abierta a la opinión pública, situación que por ningún motivo para mí significa estar por enterado de esa intromisión y de esa conducta incorrecta que violenta la representación que tengo como presidente del Congreso de la Unión. Lo que debe hacer la ministra es contestar con fundamento en el artículo 8 constitucional, dar respuesta. Por lo tanto, está violando la Constitución, así de simple. La ministra, si no me contesta, viola la Constitución y viola mi derecho. Hasta el día 31 de mayo, después de 15 días de los hechos, han pasado 14 días y no he recibido ninguna respuesta formal. Entonces, ¿quién desacata la ley? ¿Quién viola la Constitución? ¿Quién viola, siendo el máximo poder representativo de la justicia de nuestro país, por qué violan el artículo 127 de la Constitución en materia de austeridad republicana, que dice 127? Ningún servidor público podrá recibir remuneración mayor a la que recibe el presidente de la República. Solo lo dejo como antecedente porque el acto, la actuación del Poder Judicial de la Suprema Corte de Justicia pone en entredicho su obligación constitucional de contribuir al ejercicio pleno de los derechos y a la división de poderes. Este es el comentario y estamos a la orden. Dorita. Gracias, presidente. Le pregunta Félix Muñiz, de Punto Aéreo. ¿Qué tal, senador? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Preguntarte primero, dices tú que los ministros o la Suprema Corte está atacando al Poder Legislativo. Así lo entiendo. Y esto es por todo el rollo de nombrar a los comisionados, que si sí, que si no, que entran en un debate de dimes y diretes, pero el asunto es que no tenemos comisionados. ¿Qué le puedes decir ya no a los ministros, ya no al Poder Judicial, sino al pueblo, al que queremos información del INAI para que nosotros investiguemos ciertas denuncias de corrupción que hay en el gobierno federal? O sea, nosotros necesitamos como pueblo ya los comisionados. Olvídate de si la ministra y todo eso, sino que el pueblo, ¿qué le dice al pueblo? ¿Cuándo los va a tener para tener esa situación? Otra cosa que me gustaría precisar, dice, es que la Suprema Corte viola en el 127 porque pues ganan más que el presidente, pero el Poder Legislativo, yo no soy legislador ni abogado, pero ellos son un poder autónomo y estaban ganando eso antes de que el presidente decretara por un decreto que se bajaran el sueldo. Entonces también tienen derecho y eso lo están haciendo ellos valer. Entonces eso es, no hay que engañar a la gente. Porque sí se le puede bajar a los secretarios y funcionarios, sí, pero a los ministros o a los del INE, por ejemplo. Esas serían mis preguntas, senador. Sí, muchas gracias, Félix. Es importante comentarles que la Comisión Permanente atiende los temas. Tan es así que ayer que tuvimos la notificación de la Junta de Coordinación Política para atender el tema del INAI, lo estamos atendiendo de manera inmediata. La Comisión Permanente no puede, como no puede la mesa directiva, proceder a nombrar a un integrante del INAI
si no tenemos materia para hacerlo. No es un asunto de capricho. Sí, pero el trabajo no lo están haciendo. Si no hubiera, si ya los hubiera nombrado, no estaríamos en este tema ahorita, ¿eh? Es un asunto de votación, es un asunto que se está sometiendo, es un asunto de apego a la ley. La tarea legislativa se hace conforme a la ley, conforme a la ley orgánica, conforme a la Constitución, Constitución que no respetan los ministros de la Corte, Constitución que violan la presidenta de la Corte, al no hacer cumplir el artículo 8 constitucional en mi caso, al no acatar el artículo 127 de la Constitución. A nosotros, en la mesa directiva, nos interesa procesar todo. ¿Qué le decimos exactamente, como bien dices, Félix? ¿Qué le decimos al sector educativo que no se pueden poner de acuerdo los grupos parlamentarios para nombrar a los consejeros técnicos de educación? ¿O solo es la transparencia y la educación no? ¿No es importante los magistrados de la Sala Tribunal de Justicia Administrativa? ¿No son importantes los magistrados de la Sala Regional? ¿No son importantes los vocales de la Junta de Gobierno del Instituto de Protección al Ahorro Bancario? ¿No son importantes los consejeros consultivos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? ¿No son importantes los tribunales agrarios para hacerle justicia a los ejidatarios? ¿No son importantes los consejeros ciudadanos de la Fiscalía General de la República? No, hay que ver el bosque. Facciosamente, la Corte solo ve un tema porque tiene un interés faccioso. Ese es el tema. Y nosotros acatamos la resolución, tan la acatamos que hoy se está abordando el tema. Solo que no puede la Corte venirnos a decir a los legisladores cómo tienen que votar los legisladores. Es inviolable el derecho de un legislador a votar en los términos que él considere. Estamos cumpliendo, estamos acatando, pero somos poderes soberanos. ¿O acaso yo, como presidente del Congreso, puedo decirle a un ministro cómo resolver una resolución? ¿Yo le puedo decir a un ministro, a un magistrado, cómo tiene que dictaminar una resolución? ¿No? ¿Yo le puedo dar una indicación a un juez federal para que su sentencia sea de tal o cual forma? No, porque somos poderes soberanos. Hay toda una lógica del poder judicial que busca paralizar al poder ejecutivo. El poder judicial se ha convertido en el reducto del neoliberalismo que saqueó a nuestro país. Por eso liberan cuentas de narcotraficantes. Por eso están liberando delincuentes. Por eso los fallos son a favor de las empresas transnacionales. Por eso están deteniendo el Tren Maya. Por eso están deteniendo el Tren Interoceánico. Por eso están evitando que el gobierno de la República concluya con las obras. El escrito que nos enviaron es un escrito grosero. No tuvo la menor diplomacia, ni la menor civilidad gramatical para dirigirse la Corte hacia nosotros. Entonces, yo lo estoy dando a conocer. Estamos acatando, pero mi obligación como presidente del Congreso es defender la inviolabilidad del trabajo legislativo. El Poder Judicial administra la justicia. Ellos no hacen leyes. Los que hacemos las leyes somos nosotros. Nosotros legislamos, ellos imparten justicia. Que cumplan la ley. Por lo tanto, ¿qué va a pasar hoy? Bueno, pues está la discusión. No sé si quieran venir a cabildear los magistrados con los senadores y los diputados para que voten de tal o cual forma, o que les manden WhatsApps a todos los senadores diciendo que después de su voto podrán ver a sus hijos a los ojos
y que la justicia les va a llegar. Entonces les van a llegar al rato, como voten los senadores y los diputados, las diputadas, seguramente en un rato más la presidenta de la Corte les va a enviar un WhatsApp y les va a decir que después de la votación que tendrán en su pleno derecho y ejercicio democrático, constitucional, probablemente les escriba la presidenta de la Corte y les va a decir que la justicia va a llegar y que no podrán ver a sus hijos a los ojos por lo que acaban de hacer. Esa es la Corte. Esa es la Corte, que no hace justicia, que tiene familiares, primos, hermanos, cuñados, que tiene conflicto de interés, que ha convertido al poder judicial en la casa del nepotismo. El poder judicial es la casa del nepotismo en México, y el nepotismo es igual a corrupción y es igual a conflicto de intereses. Así es que nosotros estamos respetando. Son expresiones, son opiniones. Acatamos la resolución y ahí está la discusión. Pero yo no puedo, como presidente del Congreso, obligar a un senador, a una diputada, a que vote de tal o cual forma. Ni el magistrado, ni la magistrada puede venir a obligar a un legislador a que vote en tal o cual sentido. Violaría la Constitución y generaría presión, intromisión y abuso de autoridad. Le pregunta ahora Andrea Becerril, de La Jornada. Andrea. Buenas tardes, senador. Es la misma pregunta que le formulé hace, me parece que 15 días. ¿Qué va a hacer entonces si la ministra está prácticamente dejando pasar el tiempo, ¿no? Y que se borre el asunto y que esto que hizo con usted quede así, los mensajes amenazantes? ¿Hay otro recurso al que se puede recurrir el Senado para obligarla a que conteste y dé una explicación? O no sé si usted quiere una disculpa o qué es lo que pretende de ella. Y también preguntarle qué opina de que la ministra presidenta ha contratado a gente muy cercana a García Luna en puestos clave, tanto en la judicatura como en la Corte. Bueno, el que con lobos anda a aullar se enseña. Y si para la ministra un personaje cercano a Genaro García Luna lo considera como un personaje útil para su labor, pues es su responsabilidad, allá ella. Pero con respecto al escrito fundado y motivado con el artículo 6, fracción segunda, y artículo 8, yo quiero cerrar ese capítulo. Y claro que escucho la recomendación respetuosa del presidente de la República para no hacerla mártir. Claro que escucho. No es la postura, porque yo no soy el agresor, aclaro. Soy el ofendido, ¿eh? Soy el agredido. Esa es la verdad. La representación que tengo fue agredida por la representación del Poder Judicial. Y quiero cerrar el capítulo, pero para mí no se cierra mientras no me responda. Lo único que estoy demandando es que me responda. Si saca un spot en televisión, para mí no es respuesta. A mí me tiene que responder con un escrito, porque así establece la Constitución. Si no responde, ya lleva 14 días, pues la ministra es una erudita en derecho. ¿Sabe lo que significa el derecho de petición? La ministra es una mujer proba en materia jurídica. Sabe que procede el amparo. ¿Usted se ampararía? Claro. Bueno, si un juez nos vino a dictar lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Y ahí hasta cuándo va a esperar entonces la respuesta ya para tomar ya algo concreto? Pues ya pasó. Yo estoy demostrando prudencia, he dado tiempo suficiente para que la ministra actúe con serenidad
que actúe con prudencia e inteligencia jurídica y corresponda a un escrito formal. 14 días han pasado. Bueno, yo esperaría que en las próximas horas me hiciera llegar un escrito. De no ser así, pues voy a ejercer mi derecho, que no es por ningún motivo un atentado contra ella. Ni es violencia de género, ni es violencia política. Estoy ejerciendo un derecho. Me tiene que responder y si no, voy a actuar conforme a derecho para que me responda. Una vez que me responda, que seguramente quiero pensar, será en el mismo sentido que lo hizo en la carta pública que dio a la opinión pública, pues yo cerraré el capítulo. Pero no puedo cerrar un capítulo donde soy agredido, donde me agrede, donde hay una intromisión, donde claro que hubo una intimidación y donde claro que no puedo permitir que un poder ajeno busque reconvenirme cuando es un derecho constitucional que tenemos, sobre todo en la representación como presidente del Congreso y presidente del Senado. Por último, ¿en qué términos iría el amparo? ¿Contra qué derecho violentado por la...? ¿Octavo constitucional? El escrito, mire, el que suscribe Alejandro Armenta Mier, presidente del Senado de la República, con fundamento en el artículo 6º, párrafo 2º y 8º constitucional, me dirijo a usted de la manera más atenta y respetuosa para que por su conducto se pueda verificar los siguientes hechos relativos al día 16 de mayo del presente año. El ciudadano Francisco Tapia, el cual se acreditó como su asesor mediante una serie de mensajes por WhatsApp, pretendió crear un canal de comunicación de usted y su servidor. Acto seguido, presuntamente del número telefónico que usted acredita, empecé a recibir mensajes a las 9:01, con la muy probable intención de presionar, provocar, intimidar o incluso amenazar al suscrito. Por lo anterior, sírvase la presente para que, bajo protesta de decir verdad y contando con su invaluable apoyo, se pueda clarificar formalmente. Yo quiero clarificar todo ello con base en el artículo 61 de nuestra Carta Magna. Claro, es violación a mi derecho de petición. Dos temas, senador, buena tarde. Gracias. Pues es de inicio, hace ratito platicábamos con el senador Monreal justamente lo que le consultábamos hace 8 días. Hay un artículo constitucional que menciona que no pueden ser reconvenidos ustedes como legisladores, ya no lo reiteraba el senador Monreal, por ahí creo que ya se lo trae nuevamente su agente de jurídico. Es uno, el preguntarle esto nuevamente, esta sesión que se, este voto, esto que se está haciendo ahorita en el Pleno, que es el tema de buscar un extraordinario, ¿no es caer en algo que no se puede hacer por parte del Poder Judicial, por principio de cuentas? Mira, Carlos, gracias. Tenemos que acatar una resolución judicial. Lo que quiero dejar en claro, con mucho respeto, es que los legisladores, las legisladoras, respetamos la ley, pero la ley debe ser respetada por todos. Por el Estado mexicano. El Estado mexicano son los poderes, es la población, son los entes autónomos. No puede ser que se mandate judicialmente a que nosotros acatemos y ellos no acaten el 127 constitucional, ellos no acaten el 8º constitucional, porque entonces se erigen como un poder supremo que violenta la Constitución. Efectivamente, el artículo 61 de la Constitución dice que los diputados y senadores son inviolables por sus opiniones que manifiestan en el desempeño de sus encargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. Lo que hizo la presidenta de la Corte fue violar el artículo 61 está claro, de la Constitución. Es que está muy claro eso. Y por ahí tiene a su gente de jurídico y aquí está también el diputado. Violó la Constitución y tiene que dar una respuesta. ¿Ya? Y nosotros tenemos que acatar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? Estamos atendiendo la petición del juez federal. Ah, pero no podemos obligar a un legislador
a que vote en un sentido o en otro. Estamos poniendo a disposición el acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Y el acuerdo de la Junta de Coordinación Política es para solicitar un periodo extraordinario. En este momento están valorando si se va a comisiones para que se envíe al Pleno o si se tramita directamente por obvia y urgente resolución. Para ello se necesitan 2/3 partes. Y 2 temas ya finalmente. Hay voces que hablan que este rencor o esto que está pasando con la ministra Piña es porque no quedó la otra ministra que era candidata a presidenta de la Suprema Corte. ¿Es así el tema? No podría decirlo, Carlos, porque no conozco la... No tengo elementos para saber si una u otra ministra actuaría de diferente forma. Yo estoy claro que cuando un funcionario público, cuando un representante del poder público toma protesta, protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República, las leyes que de ella emanan. Y es claro que el funcionario, el servidor público, la autoridad, debe de respetar el artículo 1 constitucional, debe promover los derechos. Artículo 1 constitucional, toda autoridad está obligada a promover, a respetar los derechos humanos. Artículo 8 constitucional, la autoridad llamada Poder Judicial no está respetando el artículo 8 constitucional. Ya para finalizar, da usted a conocer muchos nombramientos que están pendientes. Son creo que 80, ¿no? 80 nombramientos. La pregunta es la siguiente: ¿por qué nada más el tema que se empecina o que se busca es el tema del INAI y no se buscan los demás por parte de esta supuesta llamado, exhorto, como usted quiera decirle, al Senado de la República? Bueno, nosotros quisiéramos que la Corte nos enviara resoluciones judiciales para obligar a todos los senadores a que resuelvan los 77 nombramientos para que podamos legislar, porque no se ponen de acuerdo, pero solo les importa un tema, no porque estén a favor de la transparencia, pues ellos no son transparentes, el Poder Judicial no ejerce transparencia, no hay transparencia en el Poder Judicial y no la hay porque la presidencia de la Junta de la Judicatura es la misma presidenta de la Corte o el presidente de la Corte. El órgano regulador es juez y parte. ¿Quién regula? ¿Quién dice si hicieron bien o mal una sentencia? Nadie. No hay transparencia en la Corte, no hay democracia en la Corte, no hay rendición de cuentas, no se respeta la Constitución, se viola el artículo 8 constitucional, se viola el 127 constitucional. Esa es la Corte. Violenta el Estado de Derecho a la Corte. Y espero que por decir esto, pues no me vuelvan a escribir un WhatsApp. Fernando. Senador, buenas tardes. Son 3 preguntas muy breves. Por un lado, nos comenta muy tajantemente que solamente les interesa en el Poder Judicial el tema del INAI, es lo único que les han pedido. Sin embargo, pues salta a la vista por qué esperar a que les hagan este exhorto y no liberar los 80 y pico nombramientos pendientes pues de una vez. Digo, entiendo que habría sí que llamar al periodo extraordinario, pero entonces, ¿por qué esperar a que la Corte les haga estos exhortos y no liberarlos de moto propio de parte del Senado? Eso por un lado. Por el otro, cambiando radicalmente de tema, la Organización Mundial de la Salud hizo un exhorto, un llamado a nivel mundial a que en el tema de los edulcorantes, a evitar el consumo de edulcorantes, y bueno, se lo pregunto particularmente a usted por la agenda que ha traído al Senado en esta materia. Y finalmente, también quisiera preguntarle si esto que está, pues es que lo puedo decir llamando, pero si al final la ciudadanía se tendría que conformar, o considera usted que se tendría que conformar con un Poder Judicial más laxo quizás o un tanto a modo, y esas serían las 3. Gracias. No, el Poder Judicial tiene que ser un ente autónomo, pero no un ente supranacional.
El Poder Judicial no se tiene que convertir en un ente que está en contra del progreso del país. Debe de transparentar sus procedimientos, debe de acatar la ley, debe de respetar la austeridad republicana, debe de evitar el nepotismo. Como se debe de evitar, se debe de combatir el nepotismo en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo. Los tres poderes de la Unión se depositan o dimanan, dice la Constitución, de la soberanía que reside en el pueblo. El pueblo es el soberano, no la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia se establece, se está adjudicando criterios de soberana, de un poder soberano ante el Estado mexicano. No puede ser eso posible, es un exceso. Ahora, para que podamos procesar los nombramientos, tienes razón, los grupos parlamentarios han pedido que se atienda. Bueno, ¿por qué se tomó la tribuna el último día de sesión? Pues porque se hizo el procedimiento un día antes, no se alcanzó la votación, se cumplió con el procedimiento, no se alcanzó la votación y ese fue el argumento para tomar la tribuna. Nos tuvimos que ir a Xicoténcatl a legislar para lograr con el voto de Morena, PTP, Partido Verde, el 3 de 3 a favor de las mujeres, a favor de los niños, a favor de las comunidades indígenas, a favor de los micro, pequeños y medianos empresarios, porque para una parte, lo digo con respeto, para una parte de los legisladores, el único tema que importa es el INAI. Para nosotros importa el INAI, pero también importan los 77 nombramientos, e importa la 3 de 3, importa el derecho de los jóvenes, importa el derecho de las comunidades indígenas. Si no se ha podido atender ese tema, es porque no ha habido acuerdo de los grupos parlamentarios, porque los grupos parlamentarios dicen, no pasamos nada hasta que no se resuelva el tema del INAI. Eso es lo que ha venido generando una burocracia que afecta el proceso legislativo. Miren, este es el libro La pandemia de los edulcorantes, que es la tercera versión. Es un libro que hemos publicado desde el 2021. El primero fue en español, el segundo fue en español y en náhuatl, y este tiene un primer capítulo que aborda el tema de cáncer de mama y cáncer cérvico-uterino. En este libro se explica por qué los edulcorantes destruyen nuestro sistema inmunológico, por qué los edulcorantes son la principal causa de tener el primer lugar en obesidad infantil, el segundo lugar en obesidad en adultos mayores y tener la segunda causa de muerte mundial en México con la diabetes mellitus. Aquí explicamos cómo de manera integral tenemos que recuperar la salud y cómo en México las empresas refresqueras, a los que la Corte les hace guiños con las resoluciones que se han amparado para no poner los sellos de advertencia alimenticios, representan una afectación. En México, México es el país donde más refresco se consume del mundo, en el mundo, mientras en el promedio de 200 países del mundo se consumen en promedio, un vaso de refresco cada 3 días, en México se consumen 9 vasos de refresco al día. Así está de grave el tema. Es un negocio. Por lo tanto, la pandemia que tenemos en México es la pandemia de los edulcorantes. El 80% de los refrescos que están envenenando a nuestro país los producen empresas extranjeras que tienen concesiones de agua y que por cada litro de refresco ocupan 20 litros de agua. ¿Es lo que está pasando? Entonces, a mí me da mucho gusto que la Organización Mundial de la Salud, tarde, pero ya lo hizo, da a conocer lo grave que representa
el abuso en el consumo de edulcorantes. El edulcorante es una sustancia que le da sabor, que conserva, que le da color, aroma a los productos alimenticios y que destruye el sistema inmunológico. He realizado en Puebla más de 350 asambleas informativas para hablar de este tema y en muchas de ellas me ha acompañado el diputado Raimundo Atanasio Luna. Finalmente, presidente, le pregunta Luis Méndez de 11 Noticias. Gracias, Luis. Hola, senador. Una primera pregunta es posible que ante los anuncios de la oposición de acudir a la Corte para revertir las últimas reformas aprobadas en el pasado periodo legislativo, ¿usted considera que se puedan revertir? Ellos han dicho que no están contemplando la 3 de 3 y algunas otras, pero porque consideran que son paquetes legislativos diferentes. ¿Usted considera que se puedan separar los paquetes legislativos y en consecuencia puedan acudir a la Corte para revertir esas reformas? Luis, a mí sí me preocupa ya cómo está razonando jurídicamente la Corte, porque el criterio con el que tiraron el Plan B electoral fue porque no hubo participación ni discusión amplia de los partidos políticos en diputados. Las resoluciones y las reformas constitucionales que aprobamos el último día en Xicoténcal, no porque se impidiera, porque no se pusieron, no hubo soldados o policías o retenes para impedir el acceso, pero no hubo más que una discusión entre Morena, PT, PES, Verde, no participaron. Si el mismo criterio con el que la Corte echó abajo el Plan B electoral lo utiliza para cualquier impugnación de las resoluciones constitucionales a favor de los micro, pequeños y medianos empresarios, a favor de los productores indígenas o los poseedores de tierra que tienen yacimientos de minerales preciosos en el país, o la 3 de 3, o el derecho de los jóvenes, el mismo criterio con el que echaron abajo la resolución de la iniciativa presidencial, con ese mismo criterio echarían abajo cualquier resolución. Es grave. Senador, una segunda pregunta. Al interior de su grupo parlamentario, bueno, se ha dicho que ustedes van a esperar a que se den los nombramientos de los 75 faltantes. ¿Cuál es la postura de usted respecto a este tema? Como presidente de la comisión permanente, ayer me invitaron a la reunión, estamos procesando. No hay omisión, no hay dilación, ejecutamos. Como presidente del Senado, igual, si nos aprueba la permanente, el pleno, un periodo extraordinario, vamos a convocar un periodo extraordinario y lo vamos a someter a votación. Lo que no podemos es decirle al señor diputado, vota en tal o cual sentido. Estaría violándole sus derechos, estaría violando la Constitución. Okay. Senador, un último tema. La semana pasada se vio usted envuelto en un tema por parte de diferentes grupos de la diversidad sexual que señalaron sus dichos sobre las infancias trans. ¿Me podría comentar usted cómo entiende las infancias trans, por favor? Gracias. Gracias, Luis. Yo quiero aclarar algo porque lamentablemente en una rueda de prensa en Puebla se le dio una interpretación incorrecta porque la pregunta fue sobre los derechos de la niñez. Entonces yo me referí al artículo 4 constitucional. El artículo 4 constitucional describe los derechos de las mujeres, los derechos de los grupos indígenas, los derechos a la alimentación, los derechos a la salud, el derecho a la información y claramente los derechos de los niños, de las niñas. En ese sentido, yo me referí a que los derechos de la niñez no pueden considerarse como una moda, pero el medio lo manejó como que la pregunta que me hizo en materia trans
era un tema que yo había dicho que no se podía señalar como un tema de moda. No, yo respeto plenamente los derechos y respeto la ley. Tan es así que, para no entrar en una polémica con ese medio en Puebla, ayer en mis redes sociales ofrecí una disculpa pública para que quien se había sentido ofendido por la interpretación que hizo el medio con respecto a mi respuesta al artículo 4 constitucional, bueno, le hacía del conocimiento que el reconocimiento de una identidad no afecta a nadie. Y las niñas, los niños, los niñes tienen derecho a ser nombrados y reconocidos ante la ley como ellos lo decidan. Y por eso es que, siendo militante de Morena, movimiento al que pertenezco, a mí me queda claro que Morena encabeza una agenda que reconoce los derechos de todas las personas. Entonces, hago la aclaración para que no se interprete mal. Yo estaba explicando lo contenido en el artículo 4 constitucional. Entonces, ¿usted no considera que las infancias trans son una moda? No, okay. No. Los derechos de los niños no deben ser una moda. Ok. A ver, si revisan el artículo 4 constitucional, describo eso. Dice uno de los párrafos del artículo 4 constitucional que en el ejercicio de los derechos, el derecho de la niñez se sobrepone a cualquier otro. O sea, la protección del Estado mexicano garantiza los derechos plenos de los niños. Entonces, lo que yo decía era que los derechos de los niños no son una moda, pero el que me hizo la pregunta interpretó que mi comentario con respecto a la pregunta que me hicieron, yo la estaba dando en ese sentido, ¿no? Por eso lo aclaré. Y si alguien se sintió ofendido, le ofrecí una disculpa. Pero yo estoy hablando de el contexto pleno de los derechos de la niñez. Okay. Así. Y sobre este tema, para cerrar, han pedido por parte de una diputada federal que se le abra un procedimiento al interior de la Comisión de Justicia de Morena por sus dichos y piden que repare el daño. ¿Cuál es su postura al respecto? Ya estoy aclarando. Ya aclaré el tema y yo me someto a lo que determine la Comisión de Honor y Justicia. Claro que para un juicio de esta naturaleza, pues no se puede dar por hecho una interpretación de un medio. Hay que poner de fondo el tema. Insisto, los derechos de los niños no son una moda. Los derechos de las niñas y de los niños no pueden ser una moda. En el sentido amplio. Tenemos que respetar derecho a la alimentación, derecho a la salud, derecho a una vida digna y su libertad de definir su identidad. Ahí está. Pues no tendríamos más preguntas registradas. Gracias. Excelente tarde. Y ya les aviso si me amparo por la violación a mi derecho constitucional. Gracias. Gracias, presidente. Y gracias, diputado. Buenas tardes.